Cubano. Si pudieran definir el estilo de Dandaluz en términos musicales, ¿cómo lo definirían? I've said rumba fusion. Yeah, okay. It really is. Mostly it's rumba. Yeah, I call it kind of Spanish. Yeah. Is that right? Yeah. Oh, I don't know. Yeah. We'll see. We'll see how we people will call us as well, you know? Si pudieran definir Dandaluz en una palabra, ¿cuál sería? Lo que representa para cada uno de ustedes Dandaluz. Arte. How would you define it in a word, Dandaluz? Fun. Yes. Pasarlo bien. Good times. Good time. Good time. Party. Love. Locura. Yeah. Señores, es importante mantener raíces, cultura. ¿Consideran ustedes que una banda o la juventud actualmente, las nuevas bandas que surgen, deberían preocuparse como por mantener esas viejas tradiciones o culturas en términos musicales, esos estilos musicales? Yo creo que sí, cada uno tiene que seguirlo. Él seguirá con su paje, porque siempre le sigue gustando su música. A mí el flamenco me vuelve cada día más loco, voy a seguir entrenando en flamenco y mezclando. Yo también. Porque es interesante, ya que vienes de... Sí, de Chile, imagínate, partí, como dice Manu, claro, lo mismo, una base. O sea, partí tocando la flauta, que es de allá, ¿no? La quena, lo que... Pues, muy estaba, andino. Claro, charango, música andina, música latinoamericana, esa fue mi base. Pero desde ahí, claro, me empezaron a traer otros ritmos, otras culturas también rítmicas, y esto me ha servido desde siempre, o sea, hasta el día de hoy lo sigo haciendo, tocando, y me encanta, o sea, no veo que sea, o sea, es algo positivo. Mucha gente inclusive, bueno, esa percepción de los jóvenes ahora sienten como vergüenza de lo que fue nuestra música, de lo que fue nuestro pasado musical. Sí, porque se pierde un poquito la identidad. Yo creo que eso es lo que ahora se está recuperando, sobre todo en Latinoamérica, con estos movimientos estudiantiles que se está haciendo y un montón de cosas, que lamentablemente siempre hay gente que está tapando todo eso, ¿no? Que están sobre eso, pero yo creo que en sí la música es la que habla por sí sola, ¿no? Entonces uno tiene que creer, sobre todo en eso, creer que se puede. ¿Cómo surgió el nombre de Dandaluz? ¿Lo podríamos llamar de dónde? Pues después de ¿meses? De meses intentando buscar un nombre, decíamos cualquier chorrada, a uno le gustaba, al otro no. Estábamos en un ensayo, de hecho.
vino una idea, vino de Chris, ay no, perdón, de Yuri. Mm. Yuri dijo Dandaluz, pero a mí me sonó un poco de como a parir, ¿no? A dar nacimiento. Pero... Que tenía que ver con la historia. Que tenía que ver con la historia, claro, porque estaba... Claro, y salió Dandaluz, como que somos, Manu y yo somos de Andalucía, el gentilicio de Andalucía es andaluz. So. Y queda como giving light también, como dando claro. Luz, ¿no? Dando luz, no dando luz. No. ¿Tenemos una canción más para tocar? Sí. ¿Cojones? Vamos con cojones. ¿Cojones? ¿Cojones? Están aquí sobre la mesa. ¿Segundo? ¿Y qué le voy a hacer si el mundo está al revés? Manuel, ¿eh? ¿Y qué le voy a hacer, hermano? Si al derecho vamos bien. ¿Qué le voy a hacer, cojones? Si yo veo por lo menos sin piedad, ¿por qué le voy a hacer, cabal? Si el vaso estaba lleno de lo normal, ¿y qué le voy a hacer? Si mi vida es constante y una madre es él, ¿y qué le voy a hacer? Si no tengo desde entonces nada que perder, atado a la vida, pues el camino que no me cambiaron a tropezar, matando, encontrarme mejor en el aire, muestrarle cariño, felicidad, si no da igual, mata la prisa. Ustedes el concepto de comercialización de la música, ¿se han sentido ustedes, aunque están comenzando, como banda ya afectados por ello, o creen que de alguna u otra manera puede ayudarlos a ustedes como banda? Sí, puede ser que a lo mejor lo que ha sucedido con el tiempo es que muchos de los artistas que hoy en día están consagradísimos se han dado cuenta de que han seguido otros caminos, porque también hay parte oscura dentro, como todo, no hay mafia, claro. En el fútbol en todo hay mafia, entonces siempre hay gente que se quiere aprovechar en sí de los artistas, de los músicos, tanto en, qué sé yo, cuando les pagan poco, qué sé yo, cuando piensan que esto es algo que no sé, que uno lo hace como un favor, ¿no? En realidad, pienso que claro, que los músicos son los protagonistas, los artistas son los protagonistas de esto y la gente bien intencionada, como ustedes, por ejemplo, que nos ayudan, que ayudan a la gente a promover de buena manera, de buen corazón, como se dice, es como uno puede trabajar junto, en conjunto, pero lo demás, bueno, ya hay que olvidarlo, ¿no?